¡Hola Saiyans! Bienvenidos al canal y a un nuevo vídeo de Dragon Ball Xenoverse 2 que hace tiempo que estabais esperando. Pero antes de nada, gente, dejadme deciros lo siguiente. Y es que voy a haceros un anuncio de un vídeo que voy a subir en mi canal, que es de Dragon Ball y... O sea, me voy a autopatrocinar, ¿no? Dragon Ball Legends, gente. Os lo voy a enseñar, aquí lo tenéis, está en castellano, un juego de Dragon Ball que es tremendamente espectacular. En el canal habéis visto varios vídeos acerca de este fantástico videojuego, como estáis viendo, ¿vale? Yo estoy haciendo misiones, han sacado a Goku Ultra Instinto en el cuarto aniversario y me he puesto a subir vídeos como loco. Los tengo grabados, estamos farmeando, estamos haciendo un montón de cosas. Por eso es importante que me sigas, compañero, en el canal de Twitch, porque voy a hacer directos de este videojuego más adelante. Y actives la campanita en el canal. ¿Por qué? ¿Por qué te digo que actives la campanita en el canal, compañero? Pues básicamente porque vamos a empezar a subir este juego de forma más consecutiva, más seguida. Está en castellano, se puede entender bien, se pueden conseguir personajes gratuitos, es un juego completamente gratuito para tablet, para Android, para iOS. Yo creo que podéis disfrutar bastante del videojuego. Y ahora sí que sí, vamos con Dragon Ball Xenoverse 2. Bienvenidos, gente, al canal. Bienvenidos a una noticia sobre el DLC 14. Ya sabéis que se anunció hace poquito, pues bueno, pues un poquito lo que viene siendo dispo y demás. Por cierto, siempre hacer lo que estoy haciendo, ¿eh? Siempre hacer lo que estoy haciendo, que es entrar y mirar la tienda de medallas TP. Si habéis realizado algún evento, iros a la entrega de espacio temporal, que también está bastante bien, ¿vale? Donde a mí, pues bueno, a mí me han regalado algo. No sé lo que es, medalla TP, medalla... Una super alma que no tenía. Y bueno, las demás cápsulas, como tengo creo que 99, no puedo seleccionarlas, ¿vale? Bien, chicos, también hay nuevo evento activo, hablaremos de ello, lo jugaremos en el canal, pero os lo enseño. Que es el de... bueno, nuevo evento, a lo mejor ha salido hace días, del 27 al 2, vale, del 27 al 2, ha salido hace varios días también. Evento de Bills, lo tenéis aquí, no voy a hacer ni vídeo. Ahí podéis ganar diseños, mascotas TC y llave de personalización. ¿Pero qué es lo importante y lo que quiero enseñaros aquí? Pues efectivamente, como dije, pronto vais a tener un anuncio en Compton City TV. Pronto se va a publicar un vídeo en la Compton City TV acerca del personaje de Dispo para el DLC 14 de Dragon Ball Xenoverse 2. Y atención, porque quiero deciros algo realmente espectacular y que se estaba rumoreando bastante y está empezando a coger fuerza. No quiero decir que sea verdad esto que voy a decir. Lo de la televisión de Compton City sí, van a enseñar a Dispo y demás. Pero lo que voy a decir ahora a continuación, no, a ver, no, de momento no es, no es oficial, ¿vale? Pero está cogiendo cada vez más fuerza. Como ya sabéis, gente, en Twitter, a través de la nueva película de Dragon Ball Super, la nueva película de Dragon Ball que hablaremos en el canal porque tiene que ver con los gráficos de Dragon Ball Xenoverse, muchísimo más de lo que creéis, ¿vale? En la nueva película de Dragon Ball se ha filtrado que uno de los posibles villanos o uno de los posibles personajes que estarán dentro de la película, repito, es una filtración, es Cell, Célula. Podría estar dentro de la película. Y esto conllevaría, pues, a desbloquear el poder supremo de Gohan-san. De Gohan-san, ¿vale? ¿Qué pasa? A ver, ¿qué pasa? Pues que hace tiempo se anunció aquí, se dijo, pero no se hizo de forma oficial, que podría salir Cell en segunda forma. Que la gente dijo, ostras, Cell en segunda forma ahora para Dragon Ball Xenoverse 2 es un poquito... Cuesta un poco, ¿no? Y más estando la primera, la forma final, el 100% de poder y el control mental. Es un poco que dices, ostras, bueno, esto podría ser, si se lleva a cabo, como repito, es una filtración, pero esto lo que haría es que, pues sería para hacer promoción a la nueva película de Dragon Ball, que ya está a punto de salir en Japón y demás, y que en Europa, pues no tardaremos mucho en verla, y también haré un vídeo acerca de la película de Dragon Ball Super, Super Hero, acerca del CGI, de los gráficos y demás, porque merece bastante la pena. Desde aquí deciros, pues lo siguiente, ¿no? Lo que os estaba comentando. De ser cierto lo de Cell, podría venir en el DLC un nuevo personaje, incluso en la próxima emisión de Compton City TV, que como ya digo, se va a anunciar en los próximos días, o eso han filtrado, ¿vale? Eso han filtrado. Podríamos ver algo, ¿no? A lo mejor no a Cell, pero como que dejan entrever que hay algo...
Bueno, no sé, yo quiero que vosotros saquéis vuestras propias conclusiones. Yo quería hacer este vídeo porque Compton City TV parece ser que van a dar el anuncio ya. Ya lo dije, que yo ya dije que en Compton City TV había que dar ya algo, ¿no? Había que dar ya algo porque se ha anunciado Dispo, bueno, lo han hecho en Japón y ahora, pues bueno, pues en Europa y en el resto del mundo, pues lo mejor es hacerlo así, ¿no? Pues bueno, pronto nueva Compton City TV, noticias frescas de Dragon Ball Xenoverse 2, que yo creo que os van a gustar, os van a encantar. Muchísimas gracias por estar aquí y ahora sí, Instant Gaming para juegos espectaculares, Twitter e Instagram, porque mirad cómo tengo la cara con el tratamiento del hospital, todo perfecto, está desapareciendo, estoy genial y voy a haceros un blog acerca de mi setup 2022, que lo vais a tener en el canal de blogs, que también está en la descripción, donde podéis ir corriendo a seguirme, canal de blogs o canal de blogs oficial, creo que pone. Y nada, chicos, nosotros nos vemos en un nuevo vídeo de Dragon Ball. Atentos a Dragon Ball Legends, como digo, el 10 o 11 de junio, Dragon Ball Z Dokkan Battle en castellano también, así que todo el mundo a activar la campanita y a seguirme en el canal, porque se vienen cosas realmente buenas, realmente increíbles. Y veremos a ver si Cell finalmente se confirma en la película y finalmente en el DLC dicen algo. Y veremos a ver también, pues bueno, los rumores que hablan de este Compton City TV, de esta emisión de Compton City TV, donde van a enseñar un poquito más a fondo este DLC 14, que la verdad que ya tenemos ganas y entramos en junio y no hemos visto nada. Vamos a ver, hemos visto varios vídeos, pero ya me entendéis, ¿no? Muchas gracias por estar aquí, nos vemos en el siguiente vídeo, chicos. Hasta la próxima. ¡Chao!